Los padres están buscando una niñera. Ninguno de los dos sabe que el otro también está llamando. ¿Qué estás haciendo? ¡Ya llamé a la niñera! ¡No! ¡Yo llamé a otra! ¡Oh, Dios! ¡Qué falta de comunicación! ¡Miren! Aquí llegaron las dos. La niñera buena y la mala. Parece que habrá problemas. ¿Ah? ¿Dos niñeras? ¿Qué pasa, niña? Hola, cariño. Bueno, esto será interesante. La niña tiene hambre. Espera la comida. Pero la niñera mala está hablando por teléfono. No le importa hacerle el desayuno. Pobre niña. Oh, un segundo. Lo siento, Ana. ¿Qué decías? Veamos qué prepara. Oh, sí. La comida más simple de todas. Cereal con leche. Oh, no. Tomó una botella de refresco en vez de la leche. Puso la Coca-Cola directamente en la caja de cereal. Bien, cómetelo. Espera, tiene Coca-Cola. Lo voy a probar. Bueno, ¿cómo sabe? Oh, vaya. De hecho, está muy rico. Me gusta. Te prepararé el desayuno. ¿Qué es? ¿Frutas? ¿Avena? ¡Ew! No, no. Quiero papas fritas y Coca-Cola. Oh, no. La comida chatarra no es saludable. Oh, la niñera está en problemas. No importa. Es delicioso. Quiero eso. Pero ella tiene una idea. ¿Qué está haciendo? Saca la Coca-Cola de la botella y le agrega jugo de uva. Está bien. Muy inteligente. Parece cola. Y ahora las papas fritas. Corta la manzana en trozos pequeños. Para que parezcan papas fritas. ¡Brillante! Comida saludable que luce como comida chatarra. ¿Funcionará? Ok, cariño, tengo algo especial para ti. Veamos. ¿La niña descubrirá el engaño? ¡Oh, vaya! ¡Le gusta! Bien hecho, niñera. Comerá alimentos saludables. Una idea inteligente. ¡Oh, no! ¡Qué agujero enorme! ¡El suéter está arruinado! ¡Oh, maldito! ¡Niñera! ¡Niñera! ¿Qué? ¡Me duele la muela! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! No sé qué hacer. ¡Espera! ¡Un hilo! ¡Oh, ya sé! ¡Dame un momento! ¿Es lo que creo que es? ¡Santo cielo, sí! ¡La niñera ató el hilo a la muela de la niña! ¡Quiere arrancarla! Bueno, ¿estás lista? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí, tijeras! La niña cortó el hilo justo a tiempo. ¡Está a salvo! ¡Lo logré! ¿Dónde está la muela? ¿Qué? ¿Y la muela? ¡Maldición! ¡No puede ser! Bueno, me rindo. No sé cómo puedo ayudarte. Un minuto. ¿Una bolsa de té? ¡Ah, sí! Tómala y ponla contra tu muela. ¿Y bien? ¡Oh! ¡Está funcionando! ¡Ya me siento mejor! ¡Wow! ¡Bien hecho! Esta vez tuviste suerte. ¡Qué rico! ¡Chocolate! ¡Lo probaré! ¡Auch! ¡Mi muela! A la niña le duele la muela. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Oh, vaya! ¡Eli! ¡Oh, Eli! ¿Qué sucede? ¿Te duele la muela? Ok, sé qué hacer. ¡Hola! ¡Es una emergencia! La niñera llamó al dentista. ¡Y aquí está! ¿Qué sucedió? ¿Te duele? No te preocupes, niña. Yo me encargaré. Bueno, solo quédese quieta. Es un poco aterrador. ¡No! ¡Aléjese de mí! ¡Dios mío! ¿Qué puedo hacer? La niña le teme al dentista. ¡Oh, guantes! Está bien, ya sé. ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, mira! ¡Fabrica un juguete con el guante! ¡Guau! ¡Es muy bonito! ¡Oye, Eli! ¡Mira lo que tengo! ¡Su nombre es Feliz! ¡Hola, Feliz! ¡Eres muy linda! La niña ya no tiene miedo. Y ahora el dentista trabaja tranquilo. ¡Bien hecho, niña! ¿Tu idea funcionó? ¡Na, na, 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 sí! Parece que la niñera se está divirtiendo. ¡Pero ten cuidado! ¡Oh, rayos! ¡No! ¡Auch! ¡Qué tragedia terrible! ¡Te metiste en un gran problema! ¿Qué hiciste? ¿Viste cuánto cuesta? ¡$3,000! ¡No
No tengo esa suma de dinero. Ok, piensa, piensa. Ok, perfecto. Cinta adhesiva. No te preocupes. Unos minutos y el jarrón quedará como nuevo. Ella observa que la niñera está reparando el jarrón. La niña espera ansiosamente. ¿Estás lista? ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Me siento mal! ¡Oh, no! ¡La niña se desmayó! Niñera, es tu culpa. Pero, hey, ¿qué estás pensando? Miren, está escribiendo algo. Antiguo jarrón victoriano roto por... ¿Eli? ¿En serio? ¡Oh, diablos! ¡Pobre niña! Niñera, deberías avergonzarte. La niña se divierte con sus gafas VR. Está tan compenetrada que no presta atención a su entorno. Pero la niñera sabe cómo lidiar con eso. Usa un guante de béisbol para atrapar todo. ¡A salvo! ¡Buena atrapada! ¡Uf! ¡Esto es agotador! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡El florero costoso está cayendo! ¡No! ¿Lo logrará? ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Gran atrapada! ¿Ah? ¿Plástico de burbujas? ¡Tengo una idea! ¡Oh, vaya! ¡Buen trabajo, niñera! Todos los artículos están protegidos. Ahora puede relajarse. ¡Oh, no! ¡El marco! Oh, no importa. No se romperá. Bien hecho, niñera. Renovaré esta habitación. Mover los cojines no es un gran cambio. ¡Oh! Alguien está enfurecida. ¿Cuál es tu idea? ¿Tachuelas? Podría funcionar. ¿Tachuelas en un cojín? ¡Auch! ¡Tachuelas por todas partes! Un cuarto vanguardista para una persona vanguardista. Esto es lo que necesitaba. La planta también tiene algunas. Amelia vino a ver televisión. ¡Un momento! ¡Auch! ¡Mi espalda! ¡Me duele mucho! ¡Mamá! ¿Por qué? ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? Sí, la espalda de Amelia está llena de tachuelas. Tomará mucho tiempo quitarlas. No es algo agradable. Pero la belleza requiere sacrificios. ¿Verdad, mala madre? ¡Oh, no! ¡Alguien se va a caer! ¡Cuidado! ¡Mi bebé! ¡Ahí voy! Eso estuvo cerca. Pero el cojín fue el héroe. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Parece que resultó ilesa. Cariño, baja. Podrías hacerte daño. No es seguro. Hay demasiadas puntas filosas. Creo que buena madre tiene una idea. ¡Boing, boing, boing! Amelia se está divirtiendo. ¡Oh, no! ¡Se cayó! Pero un minuto. ¿Una cubierta blanda en el suelo? ¿Sobre la mesa? Además, tiene su propio casco blando. Ahora mi dulce bebé estará a salvo. Todas las esquinas son a prueba de daño. No necesito una nueva alfombra cara si tengo esto. ¡Me encanta! Espero recibir algo bueno por este diente blanco. Tuve mejores. Me cepillé los dientes a diario solo por esto. ¡Dulces sueños, dientecito! ¡Dulces sueños para mí! ¡La, la, la! ¡Qué niña tan bonita! Seguro que su diente es perfecto. Aquí está. Voy a analizarlo. ¿Es blanco? ¿No tiene agujeros? ¡Perfecto! Le daré $1 por él. ¿Mi trabajo terminó? ¡Hasta la próxima! Bella durmiente, ¿quién está ahí? ¡Mala madre! ¿Qué haces en la habitación de Amelia? ¿Le robas a tu propia hija? ¡Horrible! Espera. El hada de los dientes la detuvo. ¡No le robarás! ¡Aléjate de mí! ¡Devuélvelo! ¡No lo haré! ¡Hazlo! No te tengo miedo. ¡El dinero es mío! ¡Esto es cada vez peor! ¿Polvo de hadas? ¡Mala madre odia los brillos! ¡Está muy molesta! ¡No lastimes al hada! ¡Ella ganó! ¡Oye! ¿Pero dónde está el hada de los dientes? ¡Presiento algo malo! ¡Hey! ¡Muy
¡Buenos días, Amelia! Oh, no te sorprendería este centavo si hubieras visto la pelea. ¡Ya no me agrada el hada de los dientes! ¡No le dejaré más letreros! ¡La odio! ¡Ayuda! Se le cayó un diente. ¿Y qué significa? El hada de los dientes. Ella sabe que si pone un diente debajo de la almohada, el hada de los dientes vendrá. ¡Dulces sueños, Amelia! Una vez que se durmió, el hada apareció. ¡Es hermosa y resplandeciente! ¡Es mágica! El hada está haciendo su trabajo. Coloca un dólar debajo de la almohada y vuela antes de que alguien la vea. ¡Oh, no! ¡Demasiado tarde! No irás a ningún lado. No estoy conforme con tu trabajo. ¿Cuánto le dejaste a mi dulce ángel? Un dólar. Por su diente brillante, deberías darle más. ¡Pero estoy en quiebra! ¡Mira! Tengo muchos dientes y no me alcanza el dinero. ¡Debo pagar impuestos! No me importa. Ese no es mi problema. Así que llamaré a tu jefe. Parece que mamá se lo está tomando muy en serio. ¿Despedida? ¿Perdí mi trabajo? ¡No! Vuela lejos y no regreses nunca. ¡Oh, mi dulce bebé! Lo arreglaré. Una bolsa de dinero para mi niña. ¿No es demasiado dinero debajo de la almohada? ¿Pero quién soy yo para juzgar? Amelia tendrá sueños muy caros. Mala madre está luchando con algo. ¿Lonchera? No lo habría imaginado. ¡Buen trabajo! ¡Bonito sándwich! ¡Uvas sabrosas! ¡Una nota! ¡Oh, qué dulce! Su hija llegará tarde. ¡Rápido! El último toque y voilà. La niña le preparó el almuerzo, pero pensé, no importa. Ve a trabajar que llegas tarde. ¡Pobre Amelia! Ahora debe preparar su almuerzo. Pero no queda nada. Honestamente, luce muy mal. Ella no puede hacer nada al respecto. Al menos su madre está feliz. Es una hija maravillosa. ¡Andando! Llegarás tarde a la escuela. Amelia está lista para la escuela. ¡Espera! ¡Olvidas tu almuerzo! El mejor almuerzo de la ciudad. Lo hice con amor. ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¿Pero qué hay dentro? ¿Una llave? ¡Oh! Una especie de desafío. ¿Dónde está la comida? ¡Vaya! ¡Buena madre trajo una lonchera enorme! ¡Toma! ¡Sosténla! ¡Ten cuidado! ¡Wow! ¡Es muy pesada! ¡Necesitaré que me lleves a la escuela! ¡Mis piernas no funcionan!